placer estar invitado acá en el Congreso, Alas, y en este panel. La idea de esta primera presentación es hacer una breve introducción a lo que es el acceso abierto, por ahí para los que no lo conocen, como para que sepan, y después hacer una introducción para los proyectos como Cielo, como Realic y como La Referencia, que son muy importantes para nuestra región, para que tengan un breve marco introductorio, teórico del tema. Esta es la pregunta inicial que me gustaría que tomé para hacerles a ustedes, si una ciencia privada o sustentable es lo que buscamos. Esta, vamos a ver, es la pregunta que es la punta del iceberg. Para empezar a hablar del acceso abierto, hacemos una muy breve introducción a la comunicación científica, donde identificamos estos cuatro actores: los investigadores, los autores, que son ustedes, digo, los principales actores de esta comunicación científica. Por el otro lado tenemos las editoriales comerciales, las editoriales científicas, los gobiernos, los estados, ¿sí? Y los bibliotecarios también, porque soy bibliotecario y me quería incluir en este camino de la comunicación científica. No, también estamos. Bueno, sí es importante empezar a hablar del conocimiento, cómo se produce el conocimiento, esto ya seguramente lo saben. ¿Qué tenemos? Este conocimiento formal, el informal. El informal es el que, lo que comúnmente se llama literatura gris, que son los informes, las tesis, las ponencias de congreso, los pósters científicos, inclusive en internet cada vez más los blogs, los wikis, las redes sociales, están habiendo, cada vez más están utilizando indicadores, Almetrics, por ejemplo, para medir también nuestra producción en las redes sociales, en estas otras métricas alternativas. Pero bueno, ahora centrándonos en lo que es el conocimiento formal, que es la publicación en libros y los papers en revistas, sobre todo. Cuando hablamos de revistas, para conocer un poco este proceso de publicación de las revistas, empezó en 1665. El modelo de las primeras dos publicaciones periódicas que surgieron fue en ese año, surgieron en Francia y en Inglaterra al mismo tiempo, y desde ese tiempo a esta parte hubo variaciones, pero el modelo de publicación viene a ser el mismo, donde ustedes, investigadores, redactan un paper, lo envían a una revista, esa revista lo que hace es, tiene un grupo de evaluadores, por ejemplo, se lo mandan a dos evaluadores a evaluar, llenan un formulario, esos evaluadores son los que determinan si ese paper está para publicar, si no está para publicar, si hay que hacerle correcciones, etc. Una vez que ese es el momento crítico donde se cristaliza el conocimiento, ¿no? Donde todos queremos que publiquen. Acá lo que tenemos, los actores también que entran en este proceso de publicación son ustedes los autores, los editores y el comité editorial, que también es el que hace muchas veces esta certificación y esta evaluación. Después está la parte de difusión y de acceso. Sí, hay dos cosas muy importantes para una revista y para ustedes, los investigadores también, que es el factor de impacto, cuánto se cita, por ejemplo, cuánto se cita su artículo, ahora más adelante lo vemos brevemente, y su revista en cuántas, por ejemplo, la revista en que publican, está indizada en cuántas bases de datos. Cuando publican en una de estas revistas, que está en, generalmente intentan publicar en una revista que está en el Citation Index, no sé si escucharon hablar, una vez es como un ranking de revistas que determina cuáles son las revistas que están mejor puntuadas o que tienen la mejor calidad de papers o de artículos. Generalmente en estas revistas que nuestros CONICET, o nuestros CONACYT, o nuestro Colciencia, nuestras agencias de investigación y nos obligan en algún punto y nos evalúan con esos criterios, lo que no se dice es que generalmente cedemos los derechos de autor, ¿no? Los derechos de copyright. Brevemente, derechos de autor, muy, muy sintético, tenemos los derechos morales y los derechos de explotación o patrimoniales. Los derechos morales es lo que nunca cedemos, ¿no? Que es el reconocimiento, el derecho a ser reconocido por ese artículo, por esa obra, y derecho a que no nos altere la obra, que se cuide la integridad de esa obra. Esos son intransferibles y nunca caducan. Después están los derechos de explotación,
que vienen a ser la parte de distribución, reproducción, comunicación pública, transformación, que generalmente en nuestros países, en la Argentina sobre todo, dura hasta 70 años después de la muerte del autor. Bueno, estos son los derechos de explotación que cedemos a las revistas cuando publicamos, que nos hacen firmar ese contrato. Generalmente no, está en las revistas que no son de acceso abierto, les cedemos estos derechos de explotación. Entonces, por ejemplo, si somos un docente y se lo queremos dar ese artículo a nuestros estudiantes o a nuestros colegas para que nos lean, estamos infringiendo la ley, ¿sí? Son criminales. Ahí veo la cara de algunos criminales. Entonces, ¿qué pasa? Digo, el gobierno financia a través de las agencias de investigación, financia las investigaciones, ¿no? A través del CONACYT, de Colciencia, de CONACYT, financia para que los investigadores investiguen y produzcan ese conocimiento. Los investigadores, ustedes mismos, publican en estas revistas de alto impacto, de factor de impacto alto, donde tienen que ceder sus derechos de autor. Los gobiernos, a través de las bibliotecas donde ustedes acceden a esas bases de datos o a esas revistas, terminan también que financiar, o sea, le compran a las editoriales otra vez ese acceso. Entonces acá se da esta paradoja de, por un mismo conocimiento, los estados terminan pagando dos veces o hasta tres veces por el mismo conocimiento. Eso es el modelo, digamos, privatizador o privatizante que venimos a combatir aquí. Esto es una imagen tradicional donde se ven ahí unos investigadores que están como luchando por alcanzar un paper, donde te preguntan, ustedes escriben los artículos, ustedes son los que evalúan los artículos, ¿por qué tienen que pagar para acceder a ellos? ¿No? Es una pregunta que nos deja. Esto es también crisis en el modelo, que estos fueron algunos de los motivos que impulsaron el movimiento de acceso abierto, este movimiento que surge desde algunos investigadores, desde algunos editores científicos y desde los bibliotecarios. Nos encontramos con las revistas académicas, cada vez hay más número de publicaciones, cada vez más específicas, el incremento en los precios de esas revistas que lo manejan un oligopolio de editoriales científicas, ¿sí? Hay 6, 7 que son las que manejan todo ese mercado de bases de datos, y las restricciones presupuestarias que vamos sufriendo eternamente las bibliotecas. Siempre, si hay que recortar algo por una institución, se empieza por la biblioteca. Digo. Después también tenemos que hablar de las limitaciones de papel impreso. Como dice ahí, cada vez hay tiradas más reducidas. Imagínense una revista, se publica entre 500 y 2.500 ejemplares, como mucho, y generalmente es más costoso distribuir esos ejemplares en papel, entonces muchas veces terminan en los depósitos de nuestras instituciones. Y después, obviamente, los avances los avances en la tecnología de la edición y de la publicación digital, como es Internet. Ahí está el año de la primera revista que salieron en acceso abierto, dos revistas, en el año 1991. Y acá, hablando un poquito del factor de impacto, esto que había comentado antes, Garfield, ¿sí? Es el creador, no sé si lo tienen visto, es ese que está ahí. Acá no se llega a ver bien, pero es como el Doc de Volver al Futuro, se lo ve ahí un poquito. Bueno, este señor es un bibliotecario y también licenciado en Ciencias de la Computación, que él estaba dirigiendo una biblioteca y su presupuesto era reducido y cada vez había más publicaciones. Entonces dijo, bueno, yo voy a hacer un ranking para ver cuáles son las mejores revistas para que yo pueda comprarlas para mi universidad. Empezó a desarrollar ahí lo que se llaman las leyes bibliométricas, ¿sí? Que es como la parte como más científica de nuestra profesión, más matemática, y creó el ISI, el Instituto, en 1960, el Instituto de Información Científica, donde a partir de ese momento se fueron creando otros tipos de Citation Index, el Social Citation Index, el de Artes, y el ISI-WOS, que viene a ser el que reúne esos otros tres rankings. Estos rankings lo toman y lo utilizan
las agencias de investigación para evaluar a ustedes mismos. Cuando ustedes van a publicar en una revista, le dan, por ejemplo, digo, en Argentina, 2 puntos si esa revista está dentro del Citation Index. Si está dentro de las revistas del núcleo básico de revistas, que son revistas argentinas, te dan 1 punto. Y si no están ni dentro de este directorio, ni de las revistas del núcleo básico, te dan 0 punto. Ahora sí, la parte de acceso abierto, esta es la definición clásica y tradicional, esto es lo que queremos de la ciencia, que esté disponible de forma gratuita en Internet, que cualquier usuario lo pueda leer, descargar, copiar, imprimir y distribuir esa información sin ningún tipo de restricción, ni legal, ni financiera, ni técnica, ¿sí? Con formatos abiertos, no en un formato cerrado como puede ser el Word, ni ningún tipo de restricción de copyright. La única restricción que se pide es citar la fuente, como decía antes, y que no se altere la obra. Esta es la definición de Budapest, fue la primera declaración que surgió en el año 2002, ya pasaron 11 años, y después vinieron 2 declaraciones más, que es la de Berlín y la de Bethesda, que se las conoce como las declaraciones de las 3B. Y que las formaron estas declaraciones los investigadores, editores científicos y bibliotecarios. Ahí lo que proponían en estas 3 declaraciones son las vías de cómo lograr el acceso abierto, OA porque es Open Access. Lo que proponen estas declaraciones, y así se viene trabajando ya hace más de 10, 15 años en algunos casos, la vía dorada, que es publicar en revistas que están en acceso abierto. Acá tenemos, solo para mencionar algunos, el DOAS, que es un directorio de revistas en acceso abierto, Latindex, que es un portal que pertenece, es un proyecto de la UNAM, que también es un directorio de revistas que están en acceso abierto, Cielo, que ahora después va a pasar a ver, que ya tiene 15 años, es un portal de revistas en acceso abierto, toda una metodología de trabajo para procesar esas revistas, y Redalic, que Ariana ahora después va a profundizar, que ya tiene 10 años en la región. Eso es una de las vías, lo que se llama la vía dorada del acceso abierto. Dentro de esta vía dorada hay algunas revistas que empezaron a este acceso abierto puro, empezaron a ver alternativas. O sea, acá hay un tema de modelo de negocio que empezó a mutar. Entonces, estas revistas, algunas son, no paga ni el autor ni el lector, pero empezó a haber algunos casos donde la revista dice, bueno, yo soy en acceso abierto, pero el autor me tiene que pagar a mí. Esto se está utilizando mucho en el norte, en Europa y en Estados Unidos, revistas donde, y sobre todo en lo que es ciencias duras, revistas donde el autor es el que paga. Imagínense ustedes que tengan que pagar para publicar $150 hasta $1,500. ¿Cómo lo ven? Es lo que casi sale toda la investigación, más o menos. Bueno, y después la vía verde, que es depositar, autoarchivar en repositorios digitales. Un repositorio digital es como si fuera, para sintetizárselo, es un archivo digital o una biblioteca digital que tiene que tener cada universidad. ¿Sí? Cada universidad, nacional, pública, privada, tiene que tener un repositorio. Están los repositorios institucionales, que son los de cada universidad, y están los repositorios temáticos. Acá algunos ejemplos, no sé si se llega a apreciar, pero el SSRN, un ejemplo acá de Chile, que es Captura, que es de la Universidad de Chile, es un muy lindo proyecto y un ejemplo a seguir. Está el repositorio en la red de bibliotecas virtuales de Claxo, que como antes contaba Lucas, ya tiene más de 30.000 textos digitales, y es un repositorio institucional y temático a la vez. Se especializa en ciencias sociales, todos por ahí conocen la red Claxo, que son más de 320 centros miembros, donde cada uno de estos centros tiene la posibilidad de subir sus publicaciones en acceso abierto al repositorio. Y después el caso de la referencia, que lo va a explicar mejor Alberto. América Latina se está uniendo, sus repositorios los están haciendo interoperables, que se puedan comunicar entre ellos para seguir dando acceso abierto. Estos son algunos de los beneficios del acceso abierto. Solo mencioné algunos, agarré para las instituciones, para los investigadores y para la sociedad en general. Para las instituciones es la posibilidad de
maximizar la visibilidad y el uso y el impacto de lo que se produce en su institución. Para los investigadores, el poder facilitar el acceso a la información científica, incrementar su audiencia, ¿sí?, que lo lean otros públicos, y incrementar también el impacto. Respecto a los investigadores, hay algo que se comenta, que es, bueno, muchas cosas se comentan, vamos a decir solo una, que existe el síndrome Mr. Hyde, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. No sé si conocen la obra Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Sí? Dr. Jekyll era el bueno, Mr. Hyde era el malo, ¿no? Se dice que los investigadores, cuando quieren leer, quieren acceder a algún artículo, cuando buscan información, son Dr. Jekyll, ¿no? Quieren que todo esté en acceso abierto. Y cuando quieren publicar, buscan esas revistas de alto impacto que estén cerradas. Entonces ahí son los malos, son Mr. Hyde. Por eso se habla de este síndrome de Mr. Jekyll y Dr. House. Y Dr. House lo metí así mezclado. Bueno, para la sociedad, maximizar los rendimientos de su inversión. Digo, esto sobre todo, ¿no? Nuestras investigaciones, no olvidemos que están financiadas por todos los ciudadanos de nuestro país. Bueno, ya cerrando, estas son algunas tendencias, como venimos. En América Latina, según un informe de la UNESCO, el 70% de las investigaciones es financiada por fondos públicos. O sea, imagínense si ese 70% de las investigaciones estuviese en acceso abierto. Después venimos bien a nivel de la región, a nivel de legislación. En Brasil, desde el año 2011, hay un proyecto de acceso abierto que está en debate. O sea, esos proyectos de acceso abierto generalmente van a obligar a que toda investigación financiada con fondos públicos esté en acceso abierto para leer en revistas o en el repositorio de la universidad. En Argentina, desde el 2010, están diputados, ya pasó a senadores. En México, este año entró en debate, entró en diputados. Y la sorpresa fue Perú, que en el año 2012, sin mucho ruido, se aprobó, por suerte, la primera ley de acceso abierto en la región. Y por último, lo que queda rever es esto de seguir integrando esta integración regional que va a ayudar mucho, Cielo, Redalic y la referencia a esta integración regional de las revistas y de los repositorios. Rever o ampliar, como discutíamos previamente, el tema de la evaluación de las agencias de investigación. Y son muy necesarios los indicadores bibliométricos y cienciométricos que tienen estos portales como Cielo y Redalic sobre las publicaciones de la región. Así que sé que prontamente van a estar libres o disponibles de alguna manera. Así que eso es todo. No sé si hay alguna pregunta o no sé, después al final, perdón. Listo, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Voy a hablar de ese programa, Cielo. Bueno, es un programa que tiene 15 años, orientada a la avance de la investigación, principalmente la que es publicada en las revistas nacionales y regionales. Las funciones del programa son indexar, publicar e interoperar los contenidos de nuestras revistas, que deben ser arbitradas por pares. Cubre todas las disciplinas y es multilingüe, básicamente español, portugués e inglés. Tiene dos racionalidades en la construcción del modelo. Uno es de biblioteca, en el sentido de construir colecciones y servir al público. Y la otra racionalidad de redes como mecanismo de ampliar la cooperación y facilitar la inserción. Tiene un principio que es el acceso abierto, vía dorada, que nos habló Fernando. Tenía más alguna cosa abajo, pero parece. Entonces, es una red, tiene 16 países, cada uno con su colección nacional, descentralizado, más de 900 revistas, 700 son certificadas. Aquí está la distribución, no voy a entrar en mucho detalle, pero eso aquí muestra la evolución de la entrada de cada país. Los pioneros fueron Chile y Brasil. En el caso de Chile, quiero recordar a Ana María Prati, que fue del área de información de CONICIT, quien
adoptó o lideró la adopción de Sierra desde el inicio y contribuyó para el avance de la red. Bueno, hoy día tenemos 18 colecciones y tiene esa cantidad ahí de revistas. Lo que quisiera destacar es que contando lo que se llama grande área de ciencias sociales, social science, donde entra también ciencias sociales aplicadas y etc., Cielo cubre, la colección de Cielo tiene más de 40% de ciencias sociales, ¿no? Grandes ciencias sociales. Si nosotros contamos también área de salud pública, que es bastante ciencias sociales, podemos llegar a 45, 50%. Entonces, esa es la gran característica que tiene esos indicadores, que es pender mucho más para una cobertura, vamos a llamar, más amplia de humanidades y ciencias sociales que otras. Bueno, tenemos 30 mil números, 400 mil artículos, una base de datos de 9 millones de citaciones. Estimamos más o menos 2 millones de downloads por día, lo que es una operación gigantesca mundialmente, globalmente. Solamente la colección de Brasil que acompañamos tiene hoy 1.8 de downloads. Esos downloads distribuyen más o menos equivalente por las diferentes áreas, ¿no? Si miramos lo que llamamos humanas en la red, da más o menos 2.300 downloads por artículo por año, que si dividirmos por 360 días, da más o menos 7 o 8 artículos por día en media, downloads por artículo. Essa é uma operação gigantesca. En el caso de Brasil, pero en Chile también, pero en caso de Brasil particularmente, tiene ese indicador aquí que durante las vacaciones hay una baja en los downloads de cerca de 10 millones, lo que muestra que es una biblioteca apoyada básicamente por la universidad, ¿no? Bueno, 53% aumentaron el factor de impacto de 2010 a 2011 dentro de la colección, lo que está más o menos en la media internacional. Tenemos indexación, links, ¿no? Con Web of Science, Scopus, PubMed, Google Scholar, Crossref, Lilacs, Agris, etc. Porque la idea es colocar lo máximo de visibilidad. Es decir, donde hagas una búsqueda, la idea es que aparezca algo o que esté potencialmente posible de aparecer algo de nosotros, ¿no? Y a partir de este año hicimos un acuerdo con Thomson Reuters y Cielo Citation Index va a estar dentro de la plataforma Web of Knowledge. Brasil, Chile, Espanha e Colômbia estão bem ubicados em esse ranking Webmetrics, que mostra que a presença em la web é bastante grande, não? Brasil está em primeiro lugar. E em total, em esse diretório de acesso aberto, a rede Cielo é a que alimenta mais com revistas. Então, a presença de acesso aberto é muito grande. Em resumo, a América Latina lidera o acesso aberto proporcionalmente em el mundo em termos de revista. Infelizmente, nossa revista não tem o impacto, certo? Que tem. Então, nós temos essas duas disjuntivas. Então, o grande desafio é como melhorarmos isso. Alguns dados interessantes, esse é um estudo que saiu agora em agosto, comissionado por la Comissão Europeia, que analisaram os artigos publicados em 2004 e 2011 para 27 países da Comissão Europeia, mais Brasil, Canadá, Estados Unidos e Japão. E chegaram à conclusão que há ponto de virada em abril deste ano, quando mais de 50% desses artigos estão em acesso aberto. Esse é artículo, estudo muito polêmico, por a maneira que foi, mas de qualquer maneira mostra que o acesso aberto é modo operante hoje na comunicação científica. É muito interessante disso, é que Brasil, de todos os países analisados, é o que tem mais artigos disponíveis, livres, não, com 63%, pese ao Messi, pese ao Papa, mas isso é devido a Cielo, basicamente, sim, Maradona, sim. Bueno, artículo é outro estudo interessante, artículos tipo Gold aumentaram esses anos a um crescimento exponencial duplicado.
publicando a cada 3 años. Los green, los repositorios, mantienen estables en más o menos 33%, y un tercio de los artículos están en acceso libre en 18 meses, que es más o menos el tiempo de... estaríamos atrasados, quien necesita de acceso aberto estaría atrasado 18 meses en el conocimiento de un tercio de la producción científica. Es decir, el acceso abierto, aunque ha aumentado mucho, él aún es un movimiento joven, ¿no? Y con relativamente poco contenido. Pero hay 3 grandes acciones importantes, que Fernando citó algunas, pero una de Estados Unidos salió este año en febrero, un memorando de la Casa Blanca, decidiendo por el acceso abierto, por el camino verde, ¿no? Y ya dispuso de 100 millones de dólares para que las agencias viabilicen los repositorios. Inglaterra aprobó el año pasado, el gobierno, el informe Finch, que es el nombre de una mujer que coordinó el estudio, donde se defiende el camino gold, ¿no? El camino dorado. Hubo muchas reacciones porque se acusa ese informe de estar orientado a proteger los grandes públicos, etc. Pero en todo caso, son 2 movimientos importantes. La Comisión Europea, en su programa de apoyo a la investigación llamado Horizonte 2020, también apoya el acceso abierto. Aquí es tomando el catálogo de Scopus, que es el más amplio de indexação internacional. Nós podemos ver que, considerando também as grandes áreas, não, social science, life science, physical science, solamente 13% de las revistas indexadas são no acesso aberto. E quando nós miramos ciências sociais, é mais baixo, é o último porcento. Cuando miramos América Latina, ese valor es mayor que eso, pero yo usé los propios datos. América Latina está más o menos 80%, 85%, pero utilizando para que sea compatible, América Latina, como yo dije antes, lidera el acceso. Esa aquí es la distribución por país, yo no tengo mucho tiempo para mostrar, pero uno puede notar que México es el que tiene menos acceso abierto de las revistas indexadas. Aquí está la distribución de las revistas indexadas de ciencias sociales por país. ¿No? Vemos que Chile, por ejemplo, tiene un destaque muy grande, con 55%. México, Venezuela, Argentina, tiene más bajo. Y de ciencias sociales abajo de 50%, tenemos Argentina y México. El ciencia social es el área más reaccionaria en acceso abierto en el mundo, ¿no? Por una tradición de venta de asignaturas, etc. En el conjunto, un tercio de las revistas indexadas son publicadas por 6 casas editoriales que nosotros sabemos quiénes son. Elsevier tuvo un rendimiento de 33% de ganancia en 2012. Y no van a dejar eso fácilmente, ¿no? Entonces, dos grandes cuestiones que nosotros tenemos en relación a cambiar. Uno es cómo cambiar el modelo de venta de suscripciones para el acceso abierto, ¿no? Lo que involucraría el cambio de todas las casas editoriales también, ¿no? Tomo los datos de Mike Taylor, que es un propagandista del acceso abierto. Hace un resumen cuánto cuesta, ¿no?, un artículo en acceso abierto. El Finch Report hace una estimación bien alta y por eso fue acusado de estar representando las casas editoriales. Es decir, de $2,400 a $3,500 viabilizaría el cambio de las casas editoriales para el acceso abierto, ¿no? Y eso pago, obviamente, en el caso de Inglaterra, por el gobierno de allá y nosotros aquí por nuestro. Pero hay un estudio más amplio que está aquí, el estudio Open Access Journal, Using Article Process Charging, que dice que la media mundial es 1.200, pero ahí considera también América Latina y otros, ¿no? Donde los costos son mucho más bajos. Cielo cuesta publicar en Cielo entre 10 y 130 mil dólares, considerando toda la parte de publicación más submisión online. No está edición ni edición de la empresa ahí.
importante es que no todas las revistas de acceso de Dorado cobran por publicación, solamente 29% de verdad cobran. Entonces, la imagen que se tiene que todas cobran, pero 70% no cobran, ¿no? Bueno, algunos, es decir, ¿cómo se debe hacer eso para que pasemos a tener un sistema sostenible de financiamiento? Uno es que el gobierno, vamos a llamar, asigne a las universidades, por ejemplo, los centros de investigación, una cantidad de plata para que financie el pago de la publicación. ¿Okay? Entonces, si yo estoy en la universidad, yo publico una revista, cuesta $1,200, yo acciono un sistema que paga directamente allá. El otro es de mi propio grante, es de el grante de la investigación, debe estar embutido el costo de la publicación. Y por último, que sea un pago por las bibliotecas, mover toda la plata que se financia hoy día para que las bibliotecas hagan las suscripciones para pago de los artículos. Y el segundo grande problema que tenemos era la demanda de publicación en revistas de alto factor de impacto. Entonces, por un lado dice, ok, vamos al acceso abierto, y por otro lado dice, no, yo tengo que publicar en revistas de factor de impacto alto, lo que es la norma. Y eso, ¿qué pasa? 10% de las revistas con factor de impacto mayor que la mediana están en acceso abierto. Es decir, 90% de las revistas con factor de impacto arriba de la mediana son comerciales. Entonces tenemos esas dos fuerzas. Por un lado tenemos que abrir, pero por un lado debemos publicar allá. Entonces los publishers tienen todo el tiempo del mundo para cambiar su modelo a su gusto, o sea, de la misma manera cuando hicieron, cuando cambiaron la venta de papel para la venta electrónica. Entonces las perspectivas son más o menos, ¿no? 50% publicados arriba de la mediana, pero 50% son publicados nuevamente por las editoras comerciales. Bueno, lo de Cielo, está terminando mi tiempo. Hay todo un sistema de gobernanza y financiamiento, ¿no? Descentralizado, cada país tiene su financiamiento. Es decir, entonces es una plataforma pública que es financiada como parte del Sistema Nacional de Investigación, ¿no? Entonces ese es un modelo. En el caso de Brasil, por ejemplo, con 270 revistas, termino mi tiempo, ¿no? 270 revistas, 230.000 artículos, nosotros tenemos $3 millones de dólares por año. Eso es lo que se invierte en Cielo, o hoy día en Brasil, que es bastante plata. 90% de papéis, 8% de CNPq. 110 dólares por nuevo artículo, $28 por artículo por año que está allá, ¿okay? Entonces es bien barato, en verdad. Las revistas de financiamiento en general es un mix, ¿no? Institución responsable por la revista o la sociedad científica, hay un apoyo de las agencias federales y provinciales, y ahí se está haciendo más y más el uso de tasa de publicación, que es el Article Processing Charge, ¿no? Y obviamente publicidad en revistas biomédicas, básicamente, y algunas de ingeniería. Bueno, voy a parar por aquí. Los grandes desafíos que nosotros tenemos en Cielo hoy día para trabajar es cómo profesionalizar las revistas, cómo internacionalizarla, ¿no? Y cómo buscar un modelo de financiamiento. Entonces nosotros tenemos tres líneas de acción que llamamos profesionalización. La idea es crear una plataforma de servicios comunes que baje los costos, internacionalizar, buscar mecanismos de crear fondos nacionales de financiamiento. Bueno, tenemos una reunión ahora en São Paulo para conmemorar los 15 años de Cielo. Están todos convidados. Muchas gracias. Bien, muy buenas tardes. Agradezco mucho la invitación a los organizadores del panel, el hecho de invitarnos como Red Alic a presentar la propuesta. Y el día de hoy quisiera platicarles sobre cuál es el modelo, en este caso de Red Alic, cuál es la propuesta que nosotros estamos aportando en este camino del Open Access, y en particular cuál es el valor de esta propuesta para las ciencias sociales, que es justo uno de los objetivos de este encuentro. Bien, como nosotros sabemos,
Si nosotros comparáramos, creo que no se ve muy bien el color, pero se alcanza a distinguir en la parte final de la gráfica, un conjunto de datos, en este caso derivado de la base de datos de Scopus, podemos observar, podría sacar esto de aquí, no se sostiene muy bien, podemos observar que hay un 5.2% de la cobertura de la base de datos Scopus de revistas de ciencias sociales y humanidades de América Latina en esta gran base de datos. Si nosotros analizamos este problema de la invisibilidad de las revistas, en este caso de ciencias sociales, para América Latina y el Caribe, en la gran corriente de la ciencia, pues veremos que es, casi siempre resulta menor al 6%. Este fenómeno llevó justamente a Redalic a surgir en el año de 2003. Como podemos observar en la parte de abajo, el 45.9% del acervo de Redalic es para las ciencias sociales y humanas, si analizamos este periodo y lo comparamos con Scopus. Entonces, es por ello que en 2003 Redalic nace para las ciencias sociales. Surgió como una iniciativa específicamente para el área de sociales y humanas. Sin embargo, en el año de 2005, y dada pues la demanda de muchas otras revistas de otras áreas, Redalic empieza a incorporar revistas de las ciencias médicas, de ingeniería, y bueno, en general se abre a todas las demás áreas. Actualmente, Redalic tiene una cobertura del 61% de revistas de sociales, 10% de humanidades, lo que hace casi un poco más del 70% de las revistas de Redalic son de ciencias sociales y humanas, es decir, una amplia cobertura para estas temáticas. Actualmente tenemos 858 revistas, poco más de 300.000 textos completos, y como sabemos, Redalic, hasta el año de 2012, pues venía funcionando con un modelo que nosotros le llamábamos centrado en la revista. Ya que nos referimos con esto, es un modelo, o era un modelo en este caso, en donde las revistas y los artículos eran el eje central de la plataforma, es decir, una hemeroteca digital, la cual tenía servicios de búsqueda, de localización de información en el sentido de artículos y revistas únicamente. Sin embargo, a partir de este año, en febrero de este año, abrimos una versión nueva del portal, a la que le hemos llamado Redalic versión 2.1, y le hemos llamado que está centrado en un modelo basado en entidades, precisamente porque no solamente tiene información de las revistas y los artículos. Es decir, como sabemos, una revista no es más que un vehículo de comunicación científica, y como vehículo de comunicación científica hay diferentes actores que juegan diversos roles y papeles dentro de esos procesos de comunicación científica. Y nos dimos cuenta que Redalic, además de tener información de revistas y de artículos, también teníamos información de autores, teníamos información de instituciones productoras de conocimiento, información de países, información de áreas, es decir, un conjunto de información para los diversos actores. Y dijimos, bueno, si esta información ya está en acceso abierto, ¿por qué no ponerla también a disposición? Esa es justo la idea detrás de este nuevo portal. Incluso el eslogan que estábamos manejando es la producción científica del mundo en revistas iberoamericanas. Es decir, vamos a analizar ahora cómo se está publicando en estas revistas, en estos vehículos de comunicación que la comunidad, en este caso Iberoamérica, está poniendo a disposición, pero que puede tener producción científica de cualquier parte del mundo. Es un cambio, no de visión, es el mismo contenido. Nada más, lo único que estamos haciendo es abrir más elementos, en este caso, para la consulta de información. Y este modelo que le llamamos basado en entidades, básicamente lo que nos habla es todos estos actores dentro de los procesos de comunicación científica tienen una relación, es decir, tenemos un país que tiene instituciones, estas instituciones tienen por el lado de acá autores, y estos autores tienen una producción científica, es decir, artículos que publican. Si nosotros analizamos, ustedes ven de este lado, el canal de comunicación científica, estamos hablando de la producción, de producción científica. Por otro lado, tenemos en el caso de la relación, un país tiene instituciones, una institución publica o edita revistas, y una revista a su vez, evidentemente, publica artículos. Si nosotros analizamos el canal de este lado, estamos hablando de las publicaciones. ¿Esto qué quiere decir? Este modelo está planteando que para cada uno de estos dos roles hay dos canales. Por un lado, un país como productor de ciencia,
y por otro lado un país como un ente que publica ciencia que es producida en otros países, es decir, tenemos publicación y tenemos producción científica. Esto nos llevó a que este modelo de entidades, cada uno de estos roles, el autor, el artículo, la revista, el país, la institución, tuviera un proceso bipolar, es decir, tuviera dos componentes, por un lado sus revistas y por otro lado su producción. Por ejemplo, en el caso de un país, tenemos las revistas del país, pero también tenemos la producción de los investigadores de ese país. Es decir, se puede hablar de estos dos conceptos por cada una de estas entidades. Y esos dos conceptos se pasaron y se migraron a la plataforma. Terminó convirtiéndose en un elemento común en todas nuestras páginas de nuestro sitio web. Y ustedes, bueno, no se ven muy bien los colores, pero en color púrpura van a encontrar en el portal la colección de revistas, en este caso para países, para instituciones, y por otro lado van a encontrar en un color azul la producción científica de esos países, de esas instituciones. Entonces, todo este modelo, lo que se hizo fue transformarlo a dos conceptos fundamentales dentro del portal. La colección de revistas nos habla de los textos completos, nos habla de visibilizar la producción editorial, y por otro lado la producción científica nos habla de visibilizar los contenidos o los artículos escritos por los investigadores de ese país o de esa institución en particular. Además, como valor añadido, esta parte azul tiene un conjunto de indicadores bibliométricos. Además de consultar los textos, podemos ahora consultar un conjunto de indicadores bibliométricos. Eso quiere decir que en Redelic 2.1 nosotros tenemos un homepage para cada una de más de 10.000 instituciones con producción científica. ¿Por qué 10.000? Bueno, porque tenemos instituciones de cualquier parte del mundo, siempre y cuando haya artículos publicados por sus autores en revistas iberoamericanas, indizadas en Redalic, evidentemente. Tenemos producción de más de 151 países, lo cual quiere decir que tenemos también una página inicial para cada uno de estos 151 países, lo mismo para 858 revistas, 44 áreas del conocimiento, más de 300.000 textos. Y ahora les adelanto que estamos trabajando también en la página de autor. En este caso tenemos un aproximado de un poco más de 500.000 de autores. Evidentemente la normalización autoral es todo un tema y es por ello que estamos trabajando en una programación en donde también se tendrá una página para los autores, para que ubiquen su producción científica dentro de Redalic. Este es un ejemplo, rápidamente, del caso, por ejemplo, de México, en donde tenemos en la pestaña púrpura la colección de revistas de México con su buscador, con el listado de revistas mexicanas, pero para el mismo México, dentro de su homepage, tenemos también la producción científica de México. Y aquí no estamos hablando de las revistas mexicanas, estamos hablando de la producción de los mexicanos en cualquier revista indizada en Redalic. Tenemos, además del buscador, que ustedes pueden ver en la parte superior, en donde poder localizar la producción de los mexicanos, tenemos además en la parte inferior un conjunto de indicadores bibliométricos para poder analizar a más detalle la producción de los mexicanos. Esto mismo sucede para el caso de las instituciones. Tenemos por un lado la colección de revistas de la institución, aquí vemos en la pantalla la Universidad Nacional de Colombia, de la cual tenemos 23 revistas, pero también podríamos ver la producción científica de los investigadores de la Universidad de Colombia. En este caso aquí vemos la producción de la Universidad de Sao Paulo. Aquí podríamos analizar, no solamente buscar los artículos o los autores de la Universidad de Sao Paulo, sino además podemos también localizar diferentes indicadores bibliométricos. Vemos aquí el caso de la Universidad de Harvard, y lo mismo sucede. Ustedes se preguntarán qué hace aquí la Universidad de Harvard. Bueno, esto es porque hay artículos publicados por investigadores de Harvard que han sido publicados en revistas iberoamericanas. Entonces, esto nos parecía muy importante poder descubrir este conocimiento y ponerlo a disposición de todos, ya que esto está publicado en revistas de acceso abierto de América Latina. Por otro lado, algo que nos parece fundamental en Redalic es la transparencia. Y si ustedes se dan cuenta, en esta pantalla, todos los indicadores bibliométricos están asociados, todos los números están asociados a los textos completos. Siempre podemos dar un clic en las barras de los indicadores y poder nosotros llegar hasta el artículo que está siendo contabilizado en ese indicador, de tal forma de llegar al texto completo, y siempre será transparente la cantidad de artículos que están siendo contabilizados en ese indicador.
Dentro de esta propuesta tenemos el perfil de actividad científica. Ya les comentaba que en esta nueva versión del portal tenemos un conjunto de indicadores bibliométricos, en este caso son 16, y lo que hacen es medir o dar una muestra en valor en cuanto a visibilidad, internacionalización, colaboración en términos de coautoría y uso. Y ya por ahí Fernando nos hacía favor de introducirnos un poco al factor de impacto. Lo que queríamos decir al respecto de esto es, nosotros no estamos haciendo un indicador alternativo, como muchas veces también se ha mencionado. Lo que estamos haciendo es otorgar un conjunto de indicadores que nos hablen o nos muestren otro lado que no podemos ver con el factor de impacto o con indicadores de impacto en general. Y en este caso estamos aportando indicadores que nos permiten conocer cómo está la estructura de la comunicación científica, identificar grupos de especialistas a través de redes de colaboración, geolocalizar estos grupos de especialistas, que también es lo que estamos haciendo con los indicadores, mostrar el tejido dinámico del conocimiento, o contestar preguntas, por ejemplo, ¿cuál es la fortaleza temática de una institución? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado cosas de este tipo y cómo podemos resolverlas? Bueno, estos indicadores tienen la finalidad de responder este tipo de preguntas más en un sentido de cómo se está llevando este proceso de comunicación. ¿Cuántos investigadores publican solo en revistas de su institución? Nos ha pasado mucho que hay investigadores que solo publican en revistas de su institución. ¿Cuál es el país que más consume la ciencia producida en una institución o en otro país? Es decir, uso, indicadores de uso. ¿Cuál es la tendencia de la internacionalización de los resultados de una investigación de un país? Etcétera. Una cantidad de preguntas, por ejemplo, ¿cuáles son las revistas en las que más publica cierta comunidad científica? Y a lo que llegamos fue a proponer un indicador que fuera simple, un indicador que además a través de una clasificación con colores permitiera caracterizar o mostrar esta clasificación en términos de dónde publica y con quién colabora. Y establecimos tres indicadores. Por un lado, el indicador llamado P, C y U. El primero nos habla sobre en dónde están publicando nuestros autores, es decir, en qué revistas, en qué países están publicando. ¿Son revistas de la institución? Veríamos una producción institucional. Si son revistas del país, sería una producción interna, no institucional. Y si son revistas extranjeras, pues sería una, su color verde, sería una producción externa. Y por otro lado tenemos la colaboración basada en coautoría, es decir, con quién están colaborando los autores de un país o de una institución, igual en tres colores. Y por otro lado, el uso, quién está consumiendo la ciencia, los mismos de la institución, los del país o los extranjeros en este caso. Rápidamente, un ejemplo de Chile, ¿cómo se vería Chile en el portal? Más bien, ¿cómo se ve Chile en el portal de Redalic? Como vemos aquí, Chile tiene una colección de 69 revistas dentro del portal, un poco más de 20.000 artículos. Y todos estos artículos evidentemente los podemos localizar por este buscador. Sin embargo, también podemos hablar de la producción de los chilenos. Entonces ahora tenemos esas dos formas de consulta. Aquí vemos en este mapa, por ejemplo, ustedes pueden encontrar en Redalic, ¿cuál es la producción científica? ¿En qué revistas están escribiendo los chilenos? Como vemos aquí, las primeras, bueno, en este caso el 72% de la producción de Chile está en revistas del propio país, siguen revistas mexicanas, revistas colombianas. Sin embargo, cuando analizamos la colaboración en términos de coautoría de los investigadores chilenos, lo que estamos viendo es que los investigadores de Chile prefieren colaborar con España, con Estados Unidos, con Brasil, con Argentina. Entonces, ahí estamos viendo con quién están colaborando en términos de coautoría y en qué revistas están publicando. Si nosotros quisiéramos analizar la producción por institución, por ejemplo, ¿cuál es la institución más productiva de Chile? En este caso, en la base de datos de Redalic, aquí vemos que es la Pontificia Universidad Católica de Chile, seguida de la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción, etc. Aquí vemos la producción toda en acceso abierto y cuál sería, no es un ranking, pero podemos incluso ordenar la tabla por la institución más productiva. O podemos analizar el consumo, las descargas de la producción chilena en el mundo. Aquí vemos Estados Unidos, México, el mismo Chile, Canadá, son países, los primeros países que están consumiendo la producción de los chilenos. Lo podemos analizar en términos de
por meses, por ejemplo, o podemos incluso saber la proporción de artículos descargados versus los no descargados, por ejemplo. Bien, ¿y cuál es el valor de toda esta plataforma en términos de ciencias sociales y humanas? Bueno, tiene mucho que ver la cobertura que ya les platicaba en un inicio, y es por ello que en Redalic hemos pensado que sería importante tener un portal dedicado a las ciencias sociales y humanas. Entonces, aprovecho para anunciar un poco este nuevo portal que todavía no está disponible, pero estará muy probablemente a inicios del año que viene, que es el portal dedicado a las ciencias sociales, en donde actualmente, ya está casi terminado, tenemos 600 revistas, casi 15.000 fascículos, un poco más de 180.000 artículos a texto completo. Esta es nuestra distribución, en este caso por áreas de las ciencias sociales. Como vemos, tenemos mayormente artículos de educación, psicología, salud, sociología, y de las humanas, bueno, básicamente historia y un poco más. Esta es la distribución por país. Ahora estamos hablando del portal de ciencias sociales, donde Brasil es el principal país, en este caso, que aporta producción en Redalic en sociales. Tenemos producción de 130 países, de 14.102 instituciones. Y algunos datos interesantes, que no tengo tiempo de ahondar mucho en ello, pero algunos datos interesantes derivados de este nuevo portal. Es, por ejemplo, cuando analizamos las tendencias, por ejemplo, en el caso de Brasil, que son estas primeras líneas, si analizamos el acervo del 2005 al 2011, en el caso del crecimiento de Brasil, es muy evidente la curva ascendente en la aportación, en este caso por país, en producción de sociales y humanidades. Si la comparamos, por ejemplo, con el caso de México, vemos que para el 2005, esto que está marcado aquí, es la brecha entre México y Brasil para el año 2005. Si nosotros lo analizamos ya para el año de 2010, la brecha casi se triplica. Es decir, México lleva una tendencia descendente, desafortunadamente, y esta brecha se está ampliando. Bueno, son datos, algunos datos interesantes que vale la pena explorar y que estarán también disponibles en este nuevo portal de sociales. Por otro lado, sabemos que las revistas de sociales tienen características particulares en cuanto a su producción. Por ejemplo, en esta gráfica nos muestra que 22% de la producción en sociales es en revistas de la propia institución, que 54.3% de la producción es en revistas del país, y lo que hace una producción del 23% en revistas internacionales. Es una producción internacional un tanto baja si la comparamos con el resto de áreas. En el caso de la colaboración, desafortunadamente no se ven los colores, pero les platico, 10% de la colaboración, es decir, de la coautoría, es internacional. 54% son las áreas con las tasas más altas de colaboración o coautoría institucional, es decir, hay una tendencia de los investigadores de sociales a publicar con colegas de la propia institución, y una muy baja de colaboración internacional. Si se compara esto con las ciencias o las artes y humanidades, vemos que las ciencias son las que tienen tasas de colaboración institucional más bajas, y las artes y humanidades, en este caso, las tasas más altas. En términos de colaboración, también vemos que la colaboración en ciencias es mucho mayor, es decir, la coautoría, artículos escritos por más de un autor, en sociales baja, y en humanidades evidentemente también disminuye mucho. Aunque esta tendencia, si la analizamos por año, pues es cada vez mayor. Y una característica, y la última que les comento porque ya no tengo mucho más tiempo, es que hemos observado también, y estamos por sacar un informe al respecto, un comportamiento particular de las revistas, en este caso de sociales, con respecto a las ciencias naturales y exactas. Y es que el promedio de artículos por revista que se publican en general, en este caso en las revistas Redalic, es de 136. Si nosotros vemos las revistas de ciencias naturales y exactas, tienen 226 artículos publicados en promedio por cada revista. Esto hace una masa crítica mucho mayor para la evaluación, y esto también ayuda mucho al posicionamiento de las ciencias exactas. En el caso de las sociales, están por debajo de la media, es decir, tenemos revistas que publican muy pocos artículos o que sus periodicidades son muy amplias y también tienen una masa de artículos mucho menor.
Entonces, la propuesta con respecto a ello es justamente que las revistas sociales tienen esa bajas tasas de colaboración. Las revistas en particular tienen también una baja cantidad de artículos publicados, en este caso por número. Con ello, pues, sin duda se vislumbran muchos retos para las revistas sociales. Y la idea detrás del modelo de Redanic es justamente poner esta información a disposición. Toda esta información está en acceso abierto, disponible ahora en la página de Redanic y posteriormente el próximo año en el portal de Ciencias Sociales. Entonces, los retos, como les decía finalmente, superar la endogamia, definir un ámbito temático específico, eso es muy importante para las revistas sociales en América Latina, cumplir con la periodicidad indicada en portada, la normalización autoral, entre otras cosas. Bueno, este es el modelo de Redalic y lo que estamos haciendo en favor del acceso al mercado. Gracias.